Vendopor te presenta el curso de Last.fm. En esta ocasión veremos Last.fm para crear tu perfil en Last.fm, que es un lugar donde podéis seleccionar música para compartir con vuestros seguidores o clientes y al mismo tiempo escucharla. ¿Vale? Con lo cual, bueno, podéis iniciar el perfil gratuito y si vais bajando vais viendo una breve explicación de lo que tiene y al final del todo también tenéis donde descargar las aplicaciones para los móviles, donde hacer para de alguna manera aplicarlo a los móviles. Bueno, una vez dicho esto, le daremos a crear tu perfil o únete, ambos van al mismo sitio. Entonces le damos al botón únete o crea tu perfil. Ya te dirá aquí, puedes conectar a través de Facebook, que es más rápido y más veloz, o la manera clásica si no tenéis Facebook, que si no os recomiendo ver el curso de Facebook. Vale, una vez el nombre de usuario, si lo introducimos, si está libre os dirá que perfecto, en este caso hemos tenido suerte, como es habitual o como debe ser habitual, el correo electrónico y luego una contraseña que os recomendamos cuanto más larga mejor para vuestra seguridad. Una vez escrito la contraseña, acordaros del CAPTCHA. El CAPTCHA que no se ve bien, pues bueno, actualiza tu CAPTCHA ver nuevo. Le dais un actualizar y va actualizando. Cada vez que le deis, saldrá una imagen nueva hasta que encontréis una que se adecue y que la podáis leer correctamente. Una vez encontrada la imagen que leáis correctamente, introducís el texto en cuestión y una vez introducido ese texto en cuestión, pasamos a aceptar las condiciones de uso y política de privacidad para poder utilizar los servicios de Last.fm. Le das al botón crea mi perfil y una vez le dais al botón de crear mi perfil, habiendo revisado todo, perfecto, esté todo bien introducido, pues ya pasaríamos a acceder prácticamente al perfil. ¿Vale? Una cuenta que se ha creado, para activarla tienes que seguir las instrucciones que te han enviado el correo electrónico. ¿Vale? Con lo cual, que no recibiste ese mensaje, tienes que volver a enviar el mensaje. En las FM es necesario verificar el correo electrónico para poder acceder al servicio. Si no confirmáis, no accederéis al servicio, ¿vale? Con lo cual, arriba ya lo verifica, hola Barcelona, para finalizar el registro, haces clic en el vínculo del mensaje de confirmación. Con lo cual, hasta que no recibas, si no recibiste el mensaje, lo tienes ahí para recordatorio. Con lo cual, te recomendamos verificarlo ahora, al momento, para que ya esté totalmente correcto y verificado el mensaje enviado y que no tenga ninguna pérdida. Muchas gracias por vuestro tiempo y quedo a vuestra disposición para lo que podáis precisar en las redes sociales y en mi mail o en mi teléfono 807-46-4209. ¿De acuerdo? Gracias y hasta la próxima.